Saludos y bienvenidos a otro programa más, el penúltimo programa de esta segunda temporada de este verano 2023 de Cocinando con Mami. Aquí está su servidor Adrián Siaca Pérez y Pilar Pérez Rojas, la mamá de Adrián. Así que hoy le vamos a tener una tremenda receta. Le voy a dejar a Mami para que me explique qué es lo que vamos a hacer. Hoy, como siempre he hablado, que la familia es importante en la vida de uno. Yo tengo una receta de un bacalao a la vizcaína que mi tía Josefina Fernández, porque yo tenía dos tías, Josefina Ruiz y Josefina Fernández, casadas con dos tíos míos, era el plato típico que ellas servían en su casa en Nochebuena en México. Era mexicana, se comía bacalao a la vizcaína. Y un día me dio esa receta. Así es que eso es lo que vamos a hacer hoy, un bacalao a la vizcaína con un arrocito blanco. Y vamos a hacer también un postrecito sencillo. A veces uno no sabe qué hacer con postre. Pues usted sabe el pancake, el pancake o el ponqué, ¿qué dicen? Pues uno compra ese hecho y vamos a hacer una salsita de guayaba para tirarle encima bien rico de postre. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar. Si me permite, vamos a hacer, porque mucha gente dice, ¿y el arroz cómo te queda? Pues mire, yo le voy a decir cómo yo hago el arroz. Para que usted vea que el arroz no es tan fácil, no es difícil de hacer. Yo cojo el arroz, el calderito, yo uso aceite de oliva, eso es bien español, yo me acostumbré, no uso manteca, no uso otras cosas, porque cada cual tiene los orígenes que tiene. Yo he hecho que cubro un poquito el aceite, el calderito, y entonces aquí yo tengo dos tazas, yo estoy usando arroz, jazmín, me gusta más, es más liviano, tiene menos almidón. Pero usted use el arroz que usted quiera. Yo lo voy a enjuagar un poco, a veces no lo enjuago, a veces lo enjuago. Ya yo me lavé las manos. Ya nos lavamos las manos. Las manos mías están bien limpias, que eso es lo importante. Uno tiene que tener la cocina limpieza. Y lo voy a colar aquí. ¿Verdad? Lo cuelo. Ahora entonces lo echo. ¿Ve que suena? Tiene que estar caliente. Sí, a mí me gusta tostar un poquito el arroz. Esa soy yo. Cada cual lo hace, ¿verdad? Como entienda, pero así yo hago el arroz. Yo lo tuesto un poquito. ¿Me permites, Adrián? Le doy vuelta. Para que el arroz se tueste un poquito, ¿ves? Va, con el agua va cambiando. Yo lo tuesto como a mí. Lo que estoy haciendo es bien poquito. Pero esa es la manera en que yo hago la arroz. A mis hijos les gusta, y a mucha gente les gusta, así que no lo debo hacer mal. Entonces, por cada taza de arroz, yo echo taza y media de agua. Así que aquí hay tres tazas de agua. Eran dos tazas de arroz. Luego. Y ahora, el arroz, usted depende si le puede usar sal, no puede usar sal. Yo le voy a decir, si Adrián me deja pasar un poquito, yo le voy a echar, yo uso sal rosada, me gusta mucho, pero es más fuerte el sabor, usted tiene que tener mucho cuidado. Pues yo voy a echar como una cucharada y media. Cuando usted, una vez vi un programa, y lo he dicho las veces del arroz, vi un programa que hacían en Netflix, y decía la señora que el arroz, ¿verdad? La chef, porque como les he dicho, yo soy, ¿cómo se llama? Una abogada atrevida en la cocina. Correcto. Muy bien. El arrocito tiene que quedar el agua con un poquito salada. Aquí lo he hecho un poquito menos porque tengo bacalao. Así que yo dejo que el arroz aquí empiece a secar. Y cuando esté casi seco, lo tapo y bajo el fuego, yo uso gas, a un fuego mediano, bajito, que se siga haciendo. Ay, mis notitas, que les voy a hablar del bacalao. Estas cosas pasan, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para que no se amogulle el arroz, mami? Menos agua. Agua, el arroz se amogulla por el agua. Tampoco lo tiene que mover mucho. Yo lo dejo que ahora, ya yo moví, que se seque solo. Ok, mientras tanto, como va a tomar un poquito más de tiempo en lo que empezamos con el bacalao, yo tengo aquí que voy a empezar a que se derrita poco a poco la pasta de guayaba con el agua. Ok, yo voy a echar el agua.
Recuerde que esta receta que le vamos a repetir está en el Facebook del Post Antillano, ya disponible. Fíjense, dos estrellas de anís que usted después pueda remover. Y le voy a echar un palito de canela. Voy a dejar que eso hierva un poquito para entonces echarle la pasta de guayaba y dejar que se vaya derritiendo. Después le vamos a echar ron del país, pero con especies. Un roncito que tiene un olor espectacular. Y un poquito de nuez moscada. Y esa va a ser nuestra salsita para ese pan ponque o ponque que vamos a comer. ¿Ok? Estamos bregando con eso. ¿Qué otra cosa yo voy a hacer para que usted vea? Este bacalao a la vizcaína lleva pasas. Y como tú habías mencionado, mami, que el pancake se compra hecho ya de supermercado. Usted tiene 20 marcas o de gasolinera. 20 marcas de pancake que usted puede comprar. Déjame sacar esto. Yo voy a calentar esta agua. ¿Okay? ¿Cuánto más o menos? Un minuto. ¿Por qué? Porque esa agua caliente en lo que voy cocinando, como esto lleva pasa, mucha gente se queja que la pasa es muy dulce. Al ponerla en agua caliente, la voy a esponjar la pasa. Y va a botar ese dulce. Se queda dulzón, pero no ese dulce que es muy fuerte. Así que ese es otro truquito que aprendí haciendo una paella de bacalao. De una receta que hace eso. Ve cómo el arroz está hirviendo, pero no ha secado, para que lo vea. Mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Y producción me dice, pero mira, arroz, para que la gente sepa. Usted también puede hacer el arroz en la olla arrocera y seguir las instrucciones. Yo no uso mucha olla arrocera porque a mí me gusta usar el calderito, yo soy de calderito, pero hay gente que tiene prisa, mira, pan, pone la arrocera y se pone a hacer habichuelas, otras cosas, y en lo que hace lo demás ya el arroz está. Sí. El arroz, este arroz, jazmín, es rápido de hacer. Acuérdense que hay gente, en España el arroz, aquí dicen que nosotros lo cocinamos mucho, y en España se lo comen al dente, y en México se lo comen amogollado para nosotros, así que eso varía. Ve, mire, yo voy a echar las pasas que lleva la receta y las voy a dejar ahí y sigo cocinando. ¿Ok? Ya el arroz me está hirviendo, por lo tanto, con este arroz hirviendo, ya el agua aquí la tengo hirviendo, fíjense, yo voy a moverlo y usted quiere que haga pegado, pues lo pone más bajito, después lo deja bajito, ¿ves? Ya en esta etapa, mire cómo está el arroz. En esta etapa, yo, Pilar Pérez Roja, otros que me corrijan cómo lo hacen, pero en esta etapa que el arroz está así, yo bajo el fuego a 2, tapé y me olvidé del arroz. ¿Ven? Yo lo bajo a 2 y me olvidé del arroz. Ok. Ya aquí el agua está hirviendo. Mira bien. Está hirviendo. Si producción me pasa una cuchara de madera, lo que sea, gracias. Ahora voy a echar la pasta de guayaba, ¿verdad? Son 10 onzas. Y voy a bajar el fuego a low. Deje eso se vaya derritiendo poco a poco. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dejar que se vaya derritiendo a fuego lento. Poquito a poco y vamos chequeando, ¿ok? Y ya lo dejamos. Vamos a nuestro bacalao. Como he dicho, María, no tengo fuerza hoy. La hornilla, o sea que esta cocinita ya tiene unos años y la hornilla no he encontrado. La piedrita debe estar pela ya. No he encontrado quien me arregle la. Ok, vamos a la receta de bacalao y vamos a repetir los ingredientes. Tenemos 2 libras de bacalao. ¿Qué yo hago con el bacalao? Lo voy a echar al final. Pero el bacalao, yo lo pongo en agua y después que lo pongo en agua, lo limpio. Primero, cuando yo compro, usted puede comprar mucho bacalao, distintas cosas. El Pollack no es bacalao. Yo compro un bacalao que sea bacalao, bacalao. Que la gente en Puerto Rico, no me acuerdo cómo se decía el bacalao... Casper, que le decían en Puerto Rico, la gente decía, tienes que comer bacalao Casper, que ese es el bueno, el otro no sirve. Pues el bacalao... Tú lo desmenuzas un poco. Yo ahí, lo ¿no? desmenuzo, fíjese que dejé este pedazo, fíjese que hidrató, porque estaba seco. Yo compré un bacalao,
Cuando viene bien salado, yo le quito completamente la sal que trae y lo lavo, como que si lo fuera a enjuagar. Y después que le quito la sal, lo pongo en agua la noche. Por la noche y tapo el caldero y por la mañana. Así que tú lo compras presalado. Se compra salado. El salado. Bacalao. Usted si va a comprar un bacalao fresco, pues puede comprarlo, pero el bacalao fresco yo lo haría como un pescado cualquiera, o sea, no lo guisaría. Yo me lo comería un bacalao fresco para comérselo a la parrilla o al horno. Entonces repítanos eso, tú compras el pescado ya. El bacalao. El bacalao en Puerto Rico, cuando tú hablas de la gente de bacalao, el bacalao salado. Bacalao uh-huh. que viene lleno de sal. Y usted entonces, yo lavo ese bacalao, bacalao es la palabra, lo lavo. Para que el bacalao no pierda esa en una ollita, en un bol, con agua fría, tibia, caliente. Yo lo lavo debajo de la pluma, lo lavo, okay. Le quito toda esa sal que okay. trae, por encima gruesa. Uh-huh. Y después lo pongo en una olla con agua la noche antes. Ok, tampoco lo desale tanto, porque uh-huh. entonces no sabe a nada. Uh-huh. ¿Qué yo hago? Pues yo, por la mañana, le cambio el agua, le pongo de nuevo otro poquito de agua. Hay personas que hacen otra técnica que te pueden decir. ¿Y qué yo hago? Yo hago esto, mira, pruebo. Y tiene sal. Pues por lo tanto, a ese sitio yo no le voy a echar sal, porque ya tiene sal. Porque un bacalao desalado, que entonces usted tenga que echarle sal, pues como que no el bacalao. El bacalao está saladito. Ok, ¿qué nosotros vamos a usar? Vamos a usar una cebolla grande. Ya yo la había picado, parte. Estoy picando. Se va a usar una cebolla grande. ¿Verdad? Piqué la otra parte porque la cebolla me hace llorar a mí en cantidad. Yo no sé cuánta gente le hace llorar. Y mira que yo he cogido los trucos de que si ponte agua, que si ponte esto. De todos modos, yo lloro. Y si es mucha cebolla, lloro como loco. Es la cebolla que vamos a usar. ¿Ok? También vamos a usar un 3 dientes de ajo, que estoy picando el otro. Y todo el mundo en cocina, no en postre, porque en postre sé que me han dicho la gente que sabe que las recetas de postres no se alteran, tienen que ir al mismo receta nivel. Por receta, sí, ¿sabes? Medida por medida, perdóname. Si usted la va a crear una receta, tiene que ir medida por medida, igual con el pan, pues son cosas que en una cocina, pues uno puede ser, ¿verdad?, un poquito más liberal, depende de los gustos. También lleva papa, y yo voy a cortarle 4 papas, y las vamos a cortar, se ven cuadritos, ya yo las tengo aquí, en cuadritos. Ya todo lo tenemos listo. Es importante que usted tenga las cosas listas. Porque en la cocina lo más importante es que usted tenga todo listo. Porque si usted no tiene las cosas listas, pues estamos con problemas. Ok. Este calderito, ¿verdad? No es un calderito, es una olla Le Creuset. Tiene la historia de cómo llegó a mi vida. Y es interesantísimo. Porque esta olla llegó a mi vida por una paciente de mi mamá. Mi abuela era doctora, generalista. La doctora Roja Taylor. Uh-huh. Los doctores del pueblo de Río Piedra. Y abuela, bendito, el día que estábamos, ¿verdad?, celebrando su vida en la funeraria, se acercó esta paciente de mami y me dijo que ella tenía unas ollas que me quería dar. Y tu hermano, mojado en la lluvia aquel día, buscó las ollas, bendito. La señora no estaba muy bien. Una de las ollitas que me dio, pues ya estaba quemada, porque parece que trató de limpiarla y se le quemó en el horno. Pero me regaló esta olla, Le Creuset, que son carísimas. Las ollas son sumamente caras. Y entonces, pues yo lo agradezco. Ok, ¿qué yo he hecho primero? ¿Qué a mí me gusta? ¿Cómo yo lo hago? Usted lo hace como usted quiera. Pero yo, a mí me gusta saltear primero la cebolla. Después me gusta echar el ajo. Yo voy por etapa. ¿Ok? Lo último que yo voy a echar es el bacalao, señores. Y hay que sofreír como tal los primeros. A mí me gusta sofreír las cosas. Uh-huh. Por sí, porque eso le da más sabor cuando lo vayas a echar después el bacalao, porque
se está cociendo esos ingredientes, esos vegetales. Bueno, ese... todo depende. Yo cocino así. Yo tengo un antojo y le voy a echar otra cosa que nadie, ¿verdad? Si usted no le gustan los pimientos, no lo lleva, pero a mí me gustan. Así que le voy a echar, mira, parece medio la bandera mexicana, ¿verdad? Que es roja y verde, uh-huh. pero tiene amarillo. Pimientos de colores. A mí me encantan los pimientos. ¿Sabes que el año pasado hicimos el arroz con pimientos de abuela Tita? Sí, yo creo que lo hicimos, ¿verdad? El arroz con pimientos de abuela Tita. Que tú sabes que abuela Tita es famosa por el flan de queso. Vamos a ver si llega a haber otra temporada, vamos a hacer flan de queso a abuela Tita. Claro que porque sí. A abuela Tita no le gusta cocinar mucho, pero el flan de queso, todo el mundo, es el más rico que yo me he comido en mi vida. Y lo otro que hace bien bueno es ese arroz con cebo, con pimientos que yo les enseñé a hacer. Ay, me encanta la cocinetita. Yo me quedaba con ella y yo comía de todo. Comías de todo, pero a Tita no le gusta la cocina, vamos a estar bien claros. Tita no es cocinera. Tita sobrevivía en la cocina. Y lo hacía muy bien. Pues claro, pero yo me acuerdo mucho, y tú te vas a reír, que no habías nacido, que yo llegué a casa de Tita un día, y tío Héctor, mira qué bonito se ve eso, mira ese colores, qué lindo los colores. Tío Héctor tenía hambre y abuela Tita no quería cocinarle ni arroz blanco. Y le estaba haciendo galletas y chocolate caliente. Y yo llego y me dice, estoy muerto de hambre. Él hace un pernil deshuesado espectacular. Y me dice, ¿tú no me harías una tortilla española? Y en ese momento, dame papa, dale. Y le hice una tortilla española. Porque abuela Tita dijo, chocolate y galletas. Así mira que mucho le gusta la cocina, abuela Tita. Miren cómo el arroz secó rápidamente. A mí lo que me gusta de este arroz es que es rápido. Es por eso que lo uso, pero hay otros arroces, yo uso cualquiera. Pero es... A esta etapa yo le doy una vuelta. Una. Y vuelvo. Y tapo, ¿ves? Y vuelvo y tapo. No lo mueva más, bendito, déjelo ahí. Okay. Déjeme decirle que aquí hay una mezcla de olores, que es una cosa espectacular. Porque por un lado tengo la cebolla, el pimiento, y por este lado, si puedes ver, Adrián, lo puedes poner. Fíjense que tengo con la guayaba. La guayaba, pero con la canela. Con el anís, y el anís. Que fíjate que poquito a poco se nos está haciendo la salsa. ¿Qué más lleva el bacalao? Tomates picados en latita. ¡Ay! Se me cae. Eso pasa. Tomates picados, mira esos tomates, esos son tomatitos de que usted puede conseguir en el supermercado. Sí, los sliced tomatoes que vienen en las latas, ¿verdad? Sí, que son picaditos, diced, que dicen, sliced o diced, picados en cuadritos. Sliced, Ok, picados en cuadritos. Yo no estoy haciendo este bacalao con, fíjese que no lo estoy haciendo con, mire los colores, qué lindo. No lo estoy haciendo con salsa de tomate ni pasta de tomate, se va con este... Con esos tomatitos ya picaditos de lata. Con esos tomates picados. Y esto tiene que seguirse, ¿verdad? Vamos a dejar que se siga haciendo y trabajo con eso. Seguimos acá con lo otro. De que se vaya poco a poco. Fíjese, yo no tengo prisa. Que esta guayaba va a tardar y en eso estamos trabajando. ¿Y por qué se hace tan lento este proceso de la guayaba? Que se quema, Adrián. Si lo pones bien caliente, se va a quemar el azúcar. Okay. Y esto es azúcar. Y no se va a derretir completo de un instante, pues para eso se hace a fuego lento, ¿no? A fuego lento. Y para el sabor y todo lo demás. No, el sabor es a fuego lento para que la guayaba vaya derritiéndose. Acuérdate que la guayaba está con azúcar y eso. Déjame, en lo que vamos trabajando, fíjate. Tú no recomiendas que la derritan en el microondas y después la tiren, ¿verdad? Yo recomiendo que sea a fuego lento. Tienen que saber que hagan en el microondas. Mira las uvas, cómo se van esponjando. Las pasas son uvas secas. Mira cómo se van esponjando, ¿ves? Así que con eso estamos trabajando. Okay. Yo no recomiendo, ¿verdad?, que eso se haga así. Ay, les voy a dar un truquito. Vamos a un truquito que aprendí. Cuando ¿sabes que el tomate mucha gente le da a veces acidez? Y por cierto, los últimos programas que tengo un invitado especial, que le encanta el tomate, él viviría con el tomate,
Vamos a hacer unas cosas de tomate, que sería el último programa. Pero a mí me dijeron, para las habichuelas y todo, que cuando esté hirviendo así el tomate, tú le eches una pizca de azúcar blanca. Y eso, eso neutraliza la acidez del tomate. Eso lo aprendí. Ese truquito. Mira qué lindo. Esta olla es maravillosa, pero mira qué lindo. Se va cocinando todo poco. Y esto es, tiene que dejarlo, que vaya cogiendo sus sabores antes de echarle. Le voy a echar la papa ahora, antes de echarle el bacalao, porque tampoco quiero que el bacalao, que es otra cosa, el bacalao se seque de más. Porque no es, o sea, a veces la gente come el pescado seco. Y no quiero. Yo pienso que al menos toda proteína debe estar un poquito así, con un poquito de juguito y mojadita, ¿sabes? El pollo. Fíjese que estamos haciendo papa. Ahora yo le voy a echar una tacita de vino blanco. ¿Ok? No le echa agua, le eché vino blanco. El que de eso, el vino blanco se evapora el alcohol, señores. En esta etapa que estamos, yo voy a cerrar esta olla para que bote. Y lo vamos a dejar. Yo lo tengo como en un fuego alto para poder adelantar. Usted lo puede hacer en un fuego más mediano. Pero obviamente, mi arrocito, yo creo que ya está. Mire. Es rico. Ya casi está. Yo lo dejo ahí tapado a fuego lento. Ya no lo vuelvo a tocar. No lo voy a dar ninguna vuelta. Y entonces, mire la guayaba. Mire cómo va espesando. Mire qué rico cómo va espesando. Eso huele. ¿Verdad? Tenemos distintos sabores. Vamos a hablar del bacalao. Vamos. Ok. El bacalao, se dice que los vikingos en el siglo X, luego de intentos fallidos de invadir la península Iberia por Portugal, optaron por comerciar con los lusitanos a cambio de sal, que es la región antigua de Hispania, que comprende actualmente el territorio de Portugal. Necesito sal, ¿ok? Dos reinas de origen Portugal. Portugués. Dos reinas de origen de Portugal que estaban en Dinamarca, ¿ok? Leonor de Portugal. Empezaron a trabajar, se empezó a negociar. En Europa se comercializó para el siglo XV. Y su captura óptima del bacalao es de diciembre a mayo. Portugal, ¿verdad? Estamos hablando de áreas frías. Es un pescado de agua fría, ¿ok? Que va desde el, yo creo que todo Antártida, Polo Norte, Groenlandia, Alaska, por ahí para abajo, hasta Noruega, sobre todo Noruega, y debe estar hasta las costas de Galicia o esa área que es más fría. Pero, ¿dónde es famoso el bacalao? ¿Qué país tú relacionas con bacalao? Puerto Rico. No, Puerto Rico no. Portugal, hijo, Portugal. Bueno. Portugal, todo lo comen con bacalao. Todo. ¿Viste? Te estás aprendiendo. Es famoso en Portugal porque los pescadores portugueses pescaban el bacalao en las costas inglesas en el siglo XIV, ¿ok? Al perder Portugal la independencia de 1580 hasta el 1640, la pesca del bacalao prácticamente desaparece. O sea, los pescadores portugueses se quedaron sin poder ir a pescar el bacalao. Sin embargo, la costumbre de consumir bacalao no cambió en Portugal y pasó a importarlo, ¿ok? ¿Qué más? Está asociado a la Semana Santa. Mucha gente come bacalao en la Semana Santa. El testimonio más antiguo, buscando yo en la historia, surge para el 1516. El historiador Cruz Miguel Ortiz Cuadra, en su público, ya fallecido, un puertorriqueño que se dedicaba a hacer la historia, un profesor, y era, averiguó mucho de la historia del bacalao en Puerto Rico, es un historiador espectacular. Publicó en 80 grados el 28 de mayo del 2013 Los Bacaladeros, siglo
16 habían, habló mucho de toda esa situación y dice que los bacalaos para el siglo XVI habían detectado 4 variedades de bacalao. El bacalao atlántico era el más caro, pues su método de curación y deshidratación permitía mantener el excelente sabor. Característica lo distingue de los otros parientes, que es el pollock que comen aquí, y reducida al máximo el contenido de agua, pesaba menos. ¿Qué pasa con eso? Si pesa menos, es más, menos costoso embarcarlo. Porque mientras más peso, menos cantidad puedes tú comercializar. Los bacaladeros angloamericanos, suplidores del pescado salado en el Caribe, los americanos, descubrieron el mercado de consumo caribeño no era tan exigente. ¡Qué interesante! Como el mercado europeo, por lo tanto, nos suplían piezas de segunda categoría. Estamos fastidiados nosotros con eso. A lo largo del siglo XIX, la colonia azucarera, eso era en Puerto Rico, se aceptó las variedades de pescado salado como bacalao. ¿Qué significa eso? Que nos daban, gato por liebre, decían otro bacalao, que no era el mismo bacalao ni la misma calidad que el otro bacalao. Yo por eso creo que mi abuela Tita y otras abuelas y tías decían, cuando vayas a la plaza que te den caspen, que no te den el otro bacalao. Fíjate que, contrario a muchas cosas, notaban la diferencia en la calidad y sabor. Y siempre te decían que no te den el otro, tiene que ser caspen. Si no es caspen, no compre. Y míralo bien, que es más gordito, más esto, y te daban unas instrucciones. Así que fíjate, vamos a parar aquí para que vean cómo se está haciendo esta salsa. Fíjate qué rico. Le voy a seguir que se siga derritiendo. Para entonces, en un momento, echar el ron. Pero fíjate qué interesante. Vamos a ver cómo está nuestro bacalao. Si vas echando bacalao, vamos a abrir esta, la olla. Si se pica el agua más pedacitos más pequeños, se hace más rápido, ¿no? Está bien caliente. Mira qué rico. Miren esto cómo va. Mira qué cosa rica y cómo huele. ¡Wow! Mira eso. ¿Viste? Mira, yo voy a bajar el fuego. Entonces tú lo recomiendas que lo hagan así en trocecitos, como en cubitos, picar. Ay, sí, todo, ¿verdad? Todo chiquitito. Y la guayaba, si la picas más chiquita, se deshace más fácil, ¿verdad? Puede hacerse más fácil eso. Yo la piqué en trozos así, pero sí tienes razón, si la pico más chiquita, pero de todos modos se va a unir. Uh-huh. La guayaba siempre tiene que ser un proceso lento, pero mira qué rico se ve, ¿verdad? Wow. Pero la olla está tan caliente. Coger yo tu conseguí plantecito. Esto en un sitio y me encanta. Ajá, ¿qué es eso? ¡Oh, una wow! Pero no las puedo, pero para coger la olla allí no, pero para ahorita me van a servir. Déjame conseguir con esta tapa y tapar, porque esto pesa, señores. Con esto cantidad. Pesa en cantidad. Vuelvo a taparlo. ¡Mi arrocito! ¡Ready to ya go! Está hecho. ¿Ok? Ya está hecho. Esta tapa, yo voy a apagarlo, que se deje ahí. ¿Y quiere que haga pegado? Pues de eso. Vuelvo aquí para ir chequeando que no se me... Fíjate que según se va pegando, porque ese que es una salsa espesa, pero hay que moverlo porque si no lo mueve se me pega. Entonces se va a quemar. Yo no quiero que se queme. En esta etapa voy a echar... Salud. Salud. Mi ron. Ese es el ron con especias. Uh-huh. Puertorriqueño, ¿saben? Este uh-huh. es de Puerto Rico, no voy a decir la marca. Pero es un ron con especias puertorriqueño. Se compra así un ron con especias, ¿no? Es amarillento, así, es como color dorado, que usualmente. Es un ron oro, que se oro, dice, no uh-huh. blanco. Y así usted lo compra. Ahí, spice. Spice. Pero en Puerto Rico, de las variedades de rones que hay comerciales, hay dos que lo tienen. Hay otro ron que no entiendo que lo puedes tenga. Comprar en cualquier supermercado, ¿verdad? Puedes comprar si no en supermercado una... o en todos supermercados que tienen estas áreas especializadas grandes, lo puedes conseguir. De licores y eso. Es correcto.
Oye, porque antes había muchos liquor stores y como que han desaparecido en Puerto Rico, que usted conseguía de todo. Yo me acuerdo que antes en Y cada habían esquina, tiendas de dulces y sí, habían. ¿verdad? Pero me acuerdo de eso, de los famosos liquor stores que habían en todas las esquinas, pero yo últimamente ya no los No, no. veo. Tú no sabes lo que es eso, ¿verdad? Sí, yo sé lo que Ah, es. sí, ¿sabes En lo que Estados es? Unidos hay muchas No, aún. no, pero aquí. Ah, bueno, aquí yo no me acuerdo Ah. que haya visto aquí, pero yo sé que en Río Piedras había una tienda de dulce que quedaba al lado de una de las entradas de la placita del mercado de Río Piedras, que era, o sea, vendían dulces ahí, un candy store. Le voy a echar también un cuarto de nuez moscada. Y esta salsita debe estar casi, Así que ¿verdad? mira, los que sepan de alguna tienda de esas de liquor store que habían antes, o de esas tiendas de dulces, que nos escriban ahí en los comentarios si tienen algún recuerdo de No sé alguna si, que. pero yo he visto que antes, no sé si en los pueblos, aunque Bueno, eran, sí, por los pero o montes sea, o lo más fuera pero del área metro. antes era, me acuerdo mucho, que decían, solo bebían bebida. En Estados Unidos sí, pero yo sé que aquí los hubo. ¿Ok? Mire, mire el espesor que quiero que vea, ¿ves? Por esto esa salsita, una vez espese completamente, ¿ven? Por eso es que hay que irla meneando con una cuchara de madera, porque, ¿ves? Mire cómo va espesando. Esto quema con pantalones, ¿sabes? No la voy a. Cuando se pruebe, hay que dejar que, por lo menos, mire, se puede quemar. Ay, María, qué cosa rica. Porque tiene el sabor de las especias, No la hace falta, no guayaba. hace falta echarle azúcar. No, la guayaba tiene mucha azúcar. ¿Sabe a guayaba? La guayaba tiene mucha azúcar y tenemos que ir bajando. Porque esto es un. Entonces, a esta salsa tú se le puedes echar a un mantecado, También un mantecado. puedes usarla para las empanadillas esas que hacen de guayaba y queso. Sería mucha guayaba. Bueno. Solo del balance. Esta salsa para hacer una. No, Los empanadilla. Acuérdate cuando. pastelillitos, por ejemplo, que se hacen de Esta pasta. salsa es muy fuerte. ¿Sabe qué podría hacer? Coger parte de esta salsa de guayaba que estamos haciendo. Mezclarle un poquito de pasta de tomate. Aparte. La salsa ya está hecha. Mezcle un poquito de pasta de guayaba aparte. Le puede echar una cebollita, un ajo y convertir como una media salsa barbecue. Y eso encima de cerdo sabe riquísimo. Costilla, alita. Costillita. Te puede variar. Y podría hacerle en vez para quitarle mucho caldo de pollo, caldo de res. Y entonces pues coge, mire, cebollita en un lado. Va haciendo cebolla, un ajo, le echa un poquito de pasta de tomate, un poquito de caldo de res y le echa parte de esta salsa. Y hace una salsa de barbecue de guayaba. Es más, y para los atrevidos que se las coman con papitas fritas. Diablo no. Con salmón sí. Adrián, esto Para los nenes, esa. que les gustan las papitas fritas, Con en vez salmón de es bien. ketchup, le echan la salsita de guayaba Adrián, barbecue. yo no puedo creerlo que tú que has comido tan bien en esta casa, porque mira que tú has comido bien, que tú no, aquí no sé, no es No, de pero. comer de afuera, que tú me hagas esas mezclas, la gente va a decir que de dónde tú, Dios mío, esta señora de verdad cocina. O con nogues para los nenes, Podrías comerlo con un poquito de pollo, que no. y, pero ya en salsa barbecue echándole, esto es muy dulce, esta es de postre, pero como te dije, ¿usted quiere cambiarla? Coja una cebolla, la pica, un poquito de ajo, lo sofríe en aceite de oliva, le echa pasta de tomate, lo sigue sofriendo, le echa un poquito de agua o caldo de res o de pollo, sigue velándolo y de pronto le echa una porción de esta salsa, va velando la textura, que no sé, ¿verdad? No sea muy, Y muy. cualquier cosa le echa el Y. azúcar para así de verdad. No, la guayaba no. Esta No, guayaba pero para la tiene. pasta de tomate, ¿no? Pero la pasta de tomate en una salsa barbecue, trate de echarle menos, le podría, pero es muy dulce. Chequee si le va a echar algo a ese tomate, puedes echarle una cucharita de azúcar negra. Las salsas de barbecue dulzonas que hacen los americanos y eso, le usan mucha azúcar Sweet negra. barbecue. Pero esto sería de Y guayaba. si le quieren echar el pique a esa salsa, ¿qué tú les recomiendas? Pues que le puede echar un pique, una gotita de pique, pique de. Hay pique puertorriqueño que le puede echar. Depende del gusto. Pero si la quiere picosa para mi recomendación, si la quiere picosa, haga dos batch. Puede hacer un batch ya para. Estamos hablando de para pollo, cerdo. No, esto no va con carne.
pero va con pollo, va con cerdo, va con salmón, va con salmón. Así que entonces, cuando va con salmón así, usted prepara la salsita, ¿verdad? La cebolla, el ajo, le echa, como le dije, la pasta de tomate, un poquito de caldo de res y va tocándola. Entonces, cuando ya vea que está, le echa de esta misma salsa que hemos hecho un poquito, va viendo cómo se va haciendo. Entonces, prepare una sin pique y otra le echa una y lo va probando. Lo importante de la cocina es que usted pruebe. Si usted no prueba, tenemos muchos problemas porque la cocina hay que probar todo. Fíjese cómo ya casi... Mami, ¿y tú puedes recomendar ponerle, si acaso, otra fruta a esa salsa? ¿O como jugo de china o algo así? O... Para esta salsa yo no haría más nada. Le podría echar, mire, si quiere, consígueme un limón. Vamos a hacer un inventito aquí que también queda bueno. ¿Limón verde o lima amarillo? El limón amarillo. Usted puede, mire... Sacarle un poquito de cáscara de limón. Ay, eso mira para así, allá. ¿Eh? El zest, como le dicen. El zest. Usted le puede echar esta salsita, un zest. ¿Eh? Pero acuérdese que solamente la parte amarilla. Uh-huh, no, la cáscara. No me le eche... El jugo. La parte blanca. Ajá. Sí, que no guaya hasta lo blanco. Aquí queda un poquito, déjame cogerlo, no quiero que se pierda. ¿Y ve? Coge un olor. Bueno, vamos a ver. Mucho poquito, dame una espátula pequeña. Y esto es inventando al momento, mi gente. Esto es invento, gracias. No, dame otra que esta tiene. Así, mira, esa verde, gracias. Esto es inventando al momento, mi gente. Esto es que inventando puede... Adrián, pero a veces Adrián hace unas mezcolanzas, como decimos los puertorriqueños, que hay que tener cuidado. Pero yo soy más atrevido en la cocina. Y se ríe, cómico que se ríe. Vamos a ver ya mismo. Estamos bregando esta salsa. Ya eso está casi. Casi, qué linda se ve, ¿verdad? Que deja que siga, ¿verdad? A que todo esté derretidito. Bueno, seguimos con el bacalao. Por favor, sí. ¿Cuándo llegó a México el bacalao? Durante la época de la conquista. Para el virreinato se popularizó el bacalao a la vizcaína. Se consumía para la vigilia y se popularizó para los festejos decembrino. O sea, México es popular Navidad y Año Nuevo, por eso que tía Josefina decía, se come en esa época. Ok, déjame ver el bacalao, para hinchar ahora el bacalao. Y hablamos ahora, mira qué rico y rico, qué lindo. Wow, no, eso huele que me lo quiero comer ya, sí. Qué rico. Así que si usted está cocinando con nosotros, ya sabe, nuevamente les repito que la receta está en el pin de la página del Facebook del Post Santillano. Okay. Si está cocinando con nosotros, déjenos saber. ¿Qué más lleva el bacalao? Tomillo fresco. Okay. Esto lleva tomillo fresco. Yo estoy cogiendo una hojita de tomillo. Lleva, como aquí dice, 1/4 de cucharada de tomillo fresco. Y vale más o menos. Ahí está, fresco. Ahí está. Bien picadito. Ese picadito, pues lo vamos a echar ahora. Sí, entonces cuando es que tú picas este tipo de hierbas es que sale el sabor y el olor. Seco requiere un poquito más, fresco requiere menos. Ok. Aquí tenemos. Lleva también lo mismo, una cucharada de orégano. Mírenlo aquí, orégano fresco. Eso lleva como... Estoy sacándolo de aquí. Coger este. Mira, y si usted no tiene mucho jardín ni mucha cosa, al menos siembre hierbitas para cuando usted vaya a cocinar tenga ahí disponible. Sí, no, hasta quiere. Un ajito, yo creo que la gente tiene en esos apartamentos que tienen unas cuantas matitas, yo creo que tienen unas de ajo, cositas así. Una cosa que usted también puede hacer es, que se puede hacer porque el ajo... Cuando uno lo pela, pues se daña o eso. Uh-huh. Ponga el ajo en aceite de oliva y lo pone en la nevera. Ah, sí. Y lleva 1/4 taza de perejil fresco. Este lleva perejil, no cilantrillo. También usarlo con cilantrillo. Si a usted le gusta, úselo.
Mire, Mira, al gusto, ¿verdad? las cosas importantes que usted las pruebe. Y usted las prueba y según le gusten. A veces dicen, ay, que no me quedó igual que a usted. Y digo, pero pruébeme que queda riquísimo, no se preocupe. Porque las cosas quedan ricas cuando se hacen con mucho amor. Muy ricas que quedan las cosas. Y sobre todo hay que tener paciencia en la cocina. No se puede uno desesperar porque ahí. Bueno, si usted quiere cocinar algo, con calma. Las Claro. abuelas antes cocinaban un montón. La cocina era largo el proceso. Y Están toda debe la de tarde haber en cocinando para la cada casa, familia. mira, yo estoy casi segura que en cada casa deben haber 20 recetas distintas, ¿verdad? De bacalao a la vizcaína, de las abuelas. Porque las más jóvenes a veces no Y les tú gusta. al caldero. Empiecen a preguntarle a esas abuelas. Que tengan sus abuelas vivas, empiecen a preguntarle, ¿qué tú haces? ¿Cómo lo haces? A las ¿Qué te abuelas, a las tías gusta? abuelas, A a todo el las mundo, tías, a a la las. que cocinaba en la casa. Pregúntenle a la que siempre cocina. Wow, A mira la que esos no olores que ha cocina. cogido eso con esas hierbas que les echaste. Ok. Wow. En esta etapa. Vamos a echar nuestro bacalao. Wow, para allá fue el bacalao. Para allá. Fuapiti. El bacalao debe ¿Qué me ser lo dice? último, ¿verdad? Esta red, sí, bacalao debe ser lo último. Yo he echado un poquito más porque tengo visita. Porque cuando cocinamos, tenemos visita. ¿Por qué? Cuando ¿Por qué? se cocina para la gente aquí. Sí. Pero puede hacer menos cantidad. Esta Hace receta. una personal, ¿verdad? Esta Esta. receta es, ¿verdad? Al otro día que esto sabe mejor, Esta ¿sabes? es de catering, pero usted puede hacer una personal. Y yo he hecho Esta es de muchas. fiesta. Esta es de fiesta. Pero usted puede usar, mira, una librita de bacalao. Es que crece. Fíjese que con todo, crece. Crece. Estoy moviéndolo bien, todo crece. Mira, mi salsita ya está. Casi, ¿Y casi. cuánto bacalao tú le echaste ahí, mami? ¿Cuánto Ahí fue eso de? tiene, aunque la receta dice que tiene, ahí tiene un poquito más de una libra Okay. porque Ah, tenemos entonces tú las pasas. las pasas Las que pasas. las pasaste por un colador para quitarle el agua de la tacita que calentaste en el microondas un ratito para que ellas se desponjaran ahí un poco en esa agua calientita y se echaron ahí al final, 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 después de todos los ingredientes y el bacalao, las pasas. Hay gente que hace, fíjese que esta receta de bacalao, Ah, wow, mira eso. esta receta de bacalao, el tomate no es que tenga, que a veces dicen que tiene mucho tomate, mucha, o sea, que hay más salsa. Aquí no, fíjese que es un bacalaito más seco. Yo voy a dejar que esta salsa de guayaba, lo que queda, voy a apagarla ya para que no se me queme y puedes ver. Lo que queda, voy a tratar, ¿ves? De irlo para que no se queme, porque ya está en una etapa que ya casi ya está. ¿Ves? Cuestión de mover. En estos momentos, yo voy buscando A una. remover el palo de canela Hoy estoy removiendo el palo de canela. y los dos anís Y estrellados. las dos anís estrellados, para que nadie se los enrede y se los coma, ¿verdad? Muy Estoy viendo dónde importante. están, que no se ven. Mira, ahí están. Eso mismo ahí. Ahí hay uno. No. ¿No? No, pero ya mismo los encontramos. Porque no puede aplastar, pero ve cómo quedó una salsa. Wow. Bien espesa. Es bien espesa. Creo que es mejor si coges con un tenedorcito. Pásame un Con un tenedor. tenedorcito. Aquí encontré uno, ¿ves? Lo que no puedo aplastar. Aquí encontré uno. Y aquí encontré, Ay, entiendo cha. que el segundo, ¿ves? Chévere. Ya tengo la segunda. ¿Ves? Y ya estamos, ¿ves? Entonces, ¿qué más le vas a echar a esa salsa, mami? A esta salsa, nada. Ya está, entonces. Ya estamos. Lo que quiero es que se derrita completamente. Ok, ¿qué me queda el bacalao? Vamos ¿Qué a queda? subirle.
Ah, es el bacalao que le queda. Yo pensé que es que le quedaba la salsa. Almendras. Ah, oye, A mira, este bacalao, para que no sabe que le puedes echar almendra al bacalao, mira, mami te esta está receta diciendo que que lleva, sí. esta receta lleva almendra. Ahora Oye, bien. yo no sé si yo he probado un bacalao con almendra. ¿Tú lo has hecho con almendra Yo no anteriormente? lo había hecho, esta es la receta, pero fíjese que este bacalao, y vuelvo y digo, fíjese que el color del tomate es fresco, o sea, no es un bacalao que digamos, ahora lo puse a calentar rapidito, un hervor, fíjate los tomates, los pedazos de las cosas. Las almendras se compran así cortaditas, ya de Sí, las se de venden en el sobrecitos que supermercado no corta. tienen la cáscara Claro, ni usted nada. cuando tenga, que en su casa no sean alérgicos a A las almendras, las claro. almendras, ni nueces, ni nada. Y entonces, con eso, fíjate, déjame contarte un poquito de cómo llega en lo que eso hierve, que va a ser un hervor, si me permite. Voy a poner la tapa. Esto es un hervor para que mezcle bien, para irnos a comer. El bacalao en Puerto Rico, según el libro El Cocinero de 1859, en Puerto Rico dice que un bacalao a la vizcaína decía tomates asados, cebollas picadas, ajos, perejil y especias finas. Que básicamente, ¿verdad? Es el mismo bacalao que nosotros tenemos. Así que en Puerto Rico Te también ayuda a se menear esa traía. salsa, mami, lo que tú lees. No, ya estamos. Ya La está. salsa se acabó. Voy a servir la salsa en este, mira qué linda. Voy a buscar una otra cuchara. O aquí, ¿ves? Voy a servir. Porque aún tiene pedacitos de guayaba. Pero se va a seguir derritiendo con el calor. Voy. Un poquito. Yo creo que tú tienes la cuchara que es más honda al otro Mira, lado. Ya la mira cómo serviste. quedó la salsita. Más para arriba, mami, más para arriba. Ajá. Mira qué rico, mira. Aún Wow. tiene pedacitos de guayaba, pero ahí se va, según la menemos, se la doy a producción, cuidado que está caliente. ¿Qué voy a hacer? Vamos a servir nuestro arrocito en nuestra ollita para podernos ir a probar. Nosotros anteriormente habíamos hablado mucho del arroz y cuando llegó a Puerto Rico. Que el arroz para los chinos es vida, Es habíamos dicho. vida. ¿Y qué fue? ¿Y el puertorriqueño? Contrario a lo que la gente cree, Come el mucho arroz. puertorriqueño es arrocero. Arroz y habichuela. Y viste en cebolla. Y viste encebollado. Así decía una compañera abogada que yo tenía Con reunión de la amarillos y junta. tostones. Yo tenía O yuquita. de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas. Teníamos reunión y hay una compañera abogada que ya sabe bien quién es. Excelente, compañera, y con mucho, mucho éxito va a tener en nuestra profesión, que ya lo tiene. Pues, doña Jessica, Mira, que está un poquito manchado ese Méndez, bolsito ahí. ay, no importa. Méndez El Colbert producción lo decía, limpia. Méndez Colbert decía Jessica, ¿verdad? Arroz, habichuel y bistec, ¿qué es lo que le gusta? Vamos a dar el arroz para allá, para que lo vayamos poniendo. Y nos manchamos un poquito, déjame limpiarme las manos. Tengo un poquito de agua porque tenía un poquito de. Ok, voy a ver mi El bacalao. bacalao. Voy a ver mi bacalao. Ahora es que estamos. Mire qué cosa rica. Wow. Mire qué cosa y cómo huele. Mire qué cosa rica. Entonces, mami, antes de irnos a emplatar, por favor, repítenos la receta. Voy enseguida a repetir Está acá, mamá. la receta, vamos, yo usé una receta, debe darle para unas Que 6 o está 7 personas, en la página del Facebook del Boston Tiano, pero le vamos a dar procedimiento por bueno, eso, esta ingrediente. bacalao le debe dar como para 6 personas a 8 personas fácilmente, 2 libras de bacalao, 4 papas, una cebolla grande, media taza de pasa, que la pusimos agua, una lata, yo usé una lata y media de tomate de lata, diced, Diced, pequeñito, fresco, diced. un cuarto taza de almendra, 3 dientes de ajo, una cucharada de orégano fresco,
un cuarto de cucharada de tomillo y media taza de perejil que fresco. Se picó en cubitos, se sofrió todo, después se y le echó el bacalao. Y una taza de vino blanco. Si tú me permites, al final las almendras y las pasas. Si tú me permites, Adrián, yo me voy a mover. ¿Tú vas a cargar eso? Yo puedo cargar eso, aún tengo fuerza. Apagué el caldero. Yo creo en ti. Claro que sí. Yo voy. Yo confío y creo en usted. Con mi... Tienes que tener mucho cuidado. Así que necesitamos que producción o te vas a, yo me vas a voy pasar por ahí, ahí, vamos por y ahí. No, ándale. Mira qué lindo se ve. Mira, está emplatado. Y ahora, mira qué lindo. La salsa de guayaba la voy a poner acá. Mira qué bien. Y entonces, abre para que tú veas. Mira. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué wow, rico! ¡Mira eso! Este bacalao con un vino blanco es la mejor cosa del mundo. Bueno, mami, vamos a hacer vinos a probar. Tú sirve ahí. Mira, yo tengo por ahí abuelatita. Vente, tita, para que pase vente, aquí, tita, vente frente pruebe. A cámara. Frente a cámara. Deja que tita pruebe esta. Abuelatita, pasa para cámara. Vente por aquí, tita. Esta es nuestra querida abuelatita, Cándida González. El mejor plan lo hace abuelatita, una de las mujeres importantes en la vida. Uno tiene mujeres bien importantes en su vida y esta es una de ellas. Y es la que me queda con tía Alicia, así que prueba mi bacalao, tita. Vamos a ver. Está calientito. Está bueno. Mami, yo te voy a dar aquí para que tú delicioso, pruebes. Delicioso. Vete tú y prueba eso. Yo lo pruebo. Porque tú eres el dulzón de casa. El que le gusta el dulce, rico, ¿te gusta rico, rico, rico? Muy bien. Vamos mira, a probar ver, aquí el pound cake con la salsa de guayaba. Yo lo voy a spread, como dicen. A mezclar o... A repartir por el pound cake. Vamos a probar todo. Ay, qué rico. Esto con una bolita de manteca de vainilla y un cafecito excelente. Bueno, así que señores, bueno, abuelatita, ya saben, este bacalao se compró salado. Usted viene, le quita bastante el aceite que tiene, pero le deja para que quede sabor. Lo pone en agua de... hasta el próximo día, por de noche lo deja en agua, por la mañana lo saca y hace todo este procedimiento que hemos hecho. Recuerden, mami lo hace diferente a que lo pueden hacer otras personas. Usted puede seguir su receta, pero mire, le está dando una receta segura para que usted la haga y la comparta. Así que ya saben cómo se hizo el arroz, ya saben cómo se hizo el bacalao, vieron aquí la salsa de guayaba, el pancake. Vamos a enseñar de nuevo esa comida que tenemos ahí. Producción. Ajá. Y verdad, abuelatita, qué buen bacalao. Que no te den bacalao, que no es bueno. Casper era el que decían antes la gente, ¿verdad? Que de calidad. Siempre hay que conseguir las cosas de calidad, ¿verdad? Para tener esa experiencia, ese sabor, esos nutrientes que da la comida, que eso es, nos vitaliza a nosotros, ¿verdad? Y se ve exquisito, sabe más rico aún de lo que se ve. Así que ya usted sabe. La comida es para todos los sentidos, para apreciarlo con todos los sentidos. Aquí Cocinando con Mami, usted ve cómo nosotros cocinamos, así que comparta con nosotros si tiene alguna vivencia, si tiene alguna receta, ya sabe, compártenos ahí en los recetas comentarios. Recetas familiares, fíjense que esta receta es un saludo a los primos de la parte Roja Fernández, a esa parte, después haremos uno para los otros primos. Y hemos hecho cosas españolas que van para la parte de los Roja Fabregat. Esa es mi familia mezclada con los Davis, con los González. Así que es importante, recuerda las recetas de su familia. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo sábado aquí con Cocinando con Mami en el último programa de esta segunda temporada. Y nos vemos los jueves en Santurce en 5 a las 4. Será hasta bye, la próxima. Nos vemos. Gracias.